Bueno, hey patapones, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Patapón 3. Y esta vez fue un poco bastante improvisado. Para empezar, no estoy en mi computadora, estoy en otra computadora. Tuve como un hora y pico tratando de solucionar los problemas técnicos. Yo creo que ahí funciona todo perfecto. El problema es que... ¿me dio experiencia? Oh. El problema... es que no puedo hacer salir el audio de la PSP a la compu. Así que empecé a escuchar medio a medio. Pero bueno, mi compu falleció, o sea, está, murió. Y estoy en una notebook. Y la notebook no, digamos que no es la mejor. No es muy buena la notebook. Así que intenté jugar una online para ver si había gente. Y había gente, y así que estoy jugando con este loquito. No sé quién es, pero se ve que fue bastante copado. Te enviaron una tarjeta. Tarjeta, lista de bloqueo, presión de equipo, cambio de mensaje, pero ¿dónde era? Tarjeta de equipo, acá. Yo quiero mandar una tarjeta al loquito este. Ir al menú de líder, sincronizar datos, sincronizar objetivos, cambiar lema. Ir al menú de miembros, tarjetas recibidas, a ver qué pasa acá.
Cambiar mensaje del objeto. Yo no me acuerdo. Sé que hay una forma de mandarle una. Esta, ¿cómo se llama? Una tarjeta. Porque quiero mandar una tarjeta sin utilizar datos, a ver. Sintonizando datos, espera por favor. Ah, creo que así. Sintonizo los datos con el loquito y ya tengo los datos de él, me parece. O algo así era. La cosa es que este va a ser un especial de Patapon 3. Quería probar simplemente el modo online, que nunca lo jugué. Y si quieren jugar conmigo, simplemente me pueden agregar Steam, que lo dejo siempre en la descripción del video. Y de ahí hablamos. Y si puedo jugar, jugaremos Patapon online. Obviamente tiene que ser. Tiene que tener el... Opa, esto nunca la jugué y la quería jugar hace un montón. Vamos a jugarla. Espero que esté donde. Porque la verdad. Oh, ponela. Entra la fragua. A ver, en la fragua. Nunca jugué online. Es la primera vez que estoy jugando online. Así que estoy como un poquito emocionado. Y me gusta. Nunca jugué online. Siempre lo jugué yo y. Y yo, con unos amigos nomás, así, pero nunca jugué online con otra gente. ID online, ahí está mi ID online, si lo quieren, es el Yui. Y PFFOC el 23, es el loquito este. Así que bueno, ahí lo vamos a tener en el video también. Cambiar clase, vamos a usar a un... A ver, vamos a cambiar la clase. Tengo todos a nivel máximo. Porque llega un punto que es muy embolante. Lo que viene siendo leviar me aburre un poco, pero está bueno, qué sé yo. Ahora me agarró la onda bici otra vez de Patapon, así que voy a empezar a subirlos. Vamos a usar un Tondenga, que entre Tondenga y Tondenga va. Venga, despleguemos. Vamos a esperar que me quito, si no, cabeza de Patapon no, porque esta cabeza es muy buena, esta cabeza de Patapon, pero me aumenta mucho lo que viene siendo la inflamación y no es bueno. Se ha prendido fuego todo el tiempo, así que por eso no la uso. Me da mucho ataque, pero yo creo que no hay que encontrar una manera de que no se queme o con el restar con otro ítem. No sé cómo es la movida, pero bueno, vamos a ver qué sale con esta partida online. A ver, ya andamos. Patapon en medio. Patapon avanza con cada orden de pata pata patapom. Patapon se mantiene firme en ataque con pom pom patapon. Ajusta la distancia respecto a los enemigos observando la posición del Patapon. Ok, tenganlo en cuenta. Es muy importante. Vamos que va. Vamos con Tondenga, que es muy OP. Bye.
Eso fue muy raro, o sea, reviví, morí, pero reviví y te perdí una misión. Bueno, no, era la primera vez, no me acordaba nada, nunca había jugado esa misión, no sabía cómo era. Así que, bueno, pido perdón a vos, pavo, pero. A Puffle 23, pavo, sos pavo, ya está. Espero que les haya gustado mucho este video y voy a ver, voy a seguir jugando un ratito y después grabaré una partecita si esto se escuchó todo bien. Y nada, hasta la próxima, bye.